Hablando un poco de mi cortometraje, es un cortometraje que hicimos en el Máster de Animación de la Universidad Politécnica de Valencia, en España. En principio, bueno, yo hago la dirección, el guión, animación, entre otras cosas, porque es una historia personal, es la historia de mi madre, concretamente, y es la historia de un trasplante de hígado. Y en cuanto a la presencia femenina, que es lo que llevamos unos días hablando, la verdad es que durante toda la producción del cortometraje mío hemos sido todo mujeres. Creo que ha habido como un hombre o dos que nos han echado un cable, ¿no?, en cosas concretas como la postproducción, pero ha sido una cosa casual, no ha sido una cosa intencionada para nada. Eso, bueno, pues demuestra que simplemente que hay mucha mujer en el sector de la animación, ¿no?, que es desde el terreno desde el que yo puedo hablar. Pues me ha parecido como un público muy responsable y como muy metido en el cine, ¿no? Me ha gustado muchísimo ver las salas todos los días llenas, a veces que gente directamente en los pasillos viendo los pases de los cortos. Esto me ha parecido increíble, y luego también el cariño con que te ha recibido la gente, ¿no? El interés este con el que te preguntan cómo has hecho esto, por qué, luego te esperan, ¿no?, después de la proyección para preguntarte más cosas. Bogotá pues me ha impresionado muchísimo, porque tampoco había estado nunca en Colombia y todavía nos quedan como muchos sitios a los que quiero ir. Se ve que en cada rinconcito de la ciudad o de la misma calle están pasando como un montón de historias a la vez, ¿no? Es una ciudad muy viva. En España, bueno, hay mucho festival de cortometraje, hay algunos como más específicos de cortometraje. A mí este me ha impresionado mucho el amor que se le tiene al cortometraje aquí, ¿no? Y ver un festival que solamente sea de cortometrajes es muy importante. Pues bueno, aquí María Manero desde Bogosort. Os invito a todos a que paséis por el festival y podéis disfrutar de esta selección de cortometrajes que verdaderamente merecen la pena.